ANC registra 45 homicidios el fin de semana. Arena pide investigar irregularidades en contratación de agencia durante el gobierno de Funes. Aerolínea guatemalteca inicia transporte de pasajeros. Bienvenidos a su noticiero de la prensa gráfica. Hoy lunes 15 de junio, soy Ángela Medina y es un placer que usted se informe con el noticiero de la prensa gráfica. La Policía Nacional Civil registró durante el fin de semana 45 homicidios en todo el país. El sábado el reporte de las autoridades fue de 27 salvadoreños asesinados y el domingo de 18. Entre estos crímenes están dos triples homicidios ocurridos en Panchimalco y San Miguel. En el primero las víctimas fueron tres miembros de una misma familia y la policía sospecha que el vínculo con pandillas sería la causa. En el segundo caso tres hombres fueron asesinados cuando ingerían bebidas alcohólicas en la colonia Milagro de la Paz en San Miguel. En las primeras horas de este lunes el recuento preliminar de las autoridades fue de 6 homicidios en San Salvador, La Unión, La Libertad y San Miguel. Y un grupo de personas bloqueó la mañana de este lunes un tramo de la carretera Comalapa-San Salvador para exigir el abastecimiento de agua potable. Habitantes de la colonia Encarnación del municipio de San Marcos cerraron por varias horas el carril de la carretera Comalapa que conduce hacia San Salvador, en protesta por la falta del servicio de agua potable. Por un momento, el bloqueo se hizo en los dos carriles. Sin embargo, el carril que conduce hacia el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue habilitado. La Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil se hizo presente en el lugar para despejar la carretera. Debido al cierre, varias personas optaron por caminar hacia sus destinos. Con imágenes de Jonathan Funes, informó para laprensagráfica.com Juan José Portillo. El partido Arena, a través de una de sus diputadas, pidió a la Asamblea Legislativa la creación de una comisión especial para investigar la contratación que hizo el gobierno del expresidente Mauricio Funes a la empresa brasileña de publicidad Polistepeque por sospechas de irregularidades. El señalamiento en este caso es porque Polistepeque facturó millones de dólares sin competir en una licitación. La información sobre este caso está bajo reserva desde 2012 en Casa Presidencial. En otras noticias, esta propuso el intercambio de semillas entre agricultores como alternativa para aminorar el impacto de la salud provocado por las semillas transgénicas y también para potenciar el contacto entre los mismos cultivadores. Si sube el precio de la comida, eso no les importa. De la mano con diversas organizaciones de agricultores salvadoreños, se realizó el foro denominado Alimentación Sana, Diversa y Soberana, con el objetivo de reproducir la semilla criolla en el país. Las semillas naturales, o sea, las semillas autóctonas de nuestros campesinos, son las que pueden resistir a los embates del cambio climático. Hablamos de sequías a veces y a veces hablamos de inundaciones. Nuestras semillas están adaptadas a términos medios y son las que pueden resistir y no dejar que nuestras comunidades se mueran de hambre en un determinado momento histórico. Traer semillas criollas desde sus municipios para intercambiarlas entre los mismos agricultores es una de las formas de preservar la siembra natural, ya que consideran que los alimentos cosechados a base de semillas transgénicas están causando daños en la salud de los salvadoreños. Lo que se está incrementando más son las cosas químicas. Las empresas, las grandes transnacionales, los están metiendo montones de químicos que los están acabando de matar. Y con lo que es de los criollos, puede tener un poco más vida aún. El cambio climático, además de estar acabando con los seres vivos en el planeta Tierra, está afectando a la agricultura nacional, por lo que este tipo de medidas contribuyen a que los propios campesinos entablen diálogos que les permitan subsistir y salir adelante, afirmó Ricardo Navarro, director de Cesta. Una especie, por ejemplo, que está apareciendo son las abejitas, y las abejitas son los principales polinizadores del planeta. Los científicos calculan que al terminar las abejas, en 8 años la agricultura es en el suelo, en el mundo. ¿Y qué vamos a comer? Me regalaron lo mismo, un frijol rojo cuarenteño. Ahí lo sembré también. Allá está, ya está en ejote. Ya está, entre flor y ejote, ya está el poquito de frijol que yo me llevé. Así es que es una forma de rescatar la semilla y esperando de que de ese granito que ustedes me dieron, porque yo no lo tenía, de ese granito que ustedes me dieron, yo lo voy a ir multiplicando y posteriormente pues yo voy a traer para compartir con ustedes. Informó para laprensagráfica.com Jorge Mejía. Y la construcción de un nuevo puente en la carretera El Litoral
ya está casi finalizada. El Ministerio de Obras Públicas adelantó que el paso por la vía sería a partir de julio. El Ministerio de Obras Públicas informó esta mañana que el avance de la construcción del puente sobre el río Tihuapa en la carretera El Litoral, Cantón La Cangrejera, Departamento de la Libertad, es del 92%, por lo que se espera habilitar el paso vehicular en la segunda semana del mes de julio. La obra, que consiste en una estructura modular metálica de 60,96 metros de longitud y cuyo valor monetario es de $492,354, beneficiará a un aproximado de 36,000 habitantes de la zona y a quienes transitan por esta ruta. Y con la misma fuerza con la cual atendemos el área metropolitana, con el cual atendemos la red vial del resto del país, también tenemos que ver la realidad de las comunidades. El sentido de toda la red prioritaria de las carreteras es que puedan tener todas las comunidades, todas las ciudades, todos los pueblos puedan tener garantizado su acceso inmediato a este. Actualmente se está trabajando en la finalización de la rampa sur y norte del puente de 50 metros cada una. La nueva estructura sustituirá a la que se dañó en el 2009 a consecuencia del huracán Ida. Sin embargo, su ubicación se movió 350 metros aguas arriba para mayor seguridad técnica. Lo movimos 350 metros del lugar original para asegurarnos precisamente que esta es la zona no solamente económicamente más viable, sino la técnicamente más segura. De tal manera que con las características propias se han invertido en las obras necesarias para que el puente pueda ser seguro. Informó para laprensagráfica.com Milton Jaco. Y ese día se abrió una nueva opción de transporte aéreo de pasajeros hacia Guatemala con la autorización para la aerolínea guatemalteca TAC. A continuación, los detalles. La aerolínea guatemalteca TAC comenzará a realizar vuelos comerciales de pasajeros a partir de julio, luego de que la Autoridad de Aviación Civil le entregó la ampliación de su permiso de operaciones. Anteriormente, TAC solo brindaba transporte de carga y correo internacional. La aerolínea tiene previsto realizar vuelos a diario desde el aeropuerto de Ilopango hacia Guatemala u otras partes habilitadas en el resto de Centroamérica. Sin embargo, no hay horario establecido, ya que este dependerá de los usuarios. El director de la Autoridad de Aviación Civil manifestó apertura para recibir nuevos operadores. Queremos darle cumplimiento a esa gran visión que ha tenido nuestro señor presidente de la República, profesor Sánchez Serén, en el cual pues quiere que este aeropuerto esté abierto igual que Monseñor Romero, porque al final los aeropuertos de nuestro país lo que va a ocurrir es que se van a complementar. Por otra parte, la ministra de Trabajo aseguró que este permiso ofrecerá 40 empleos y que los usuarios se verán beneficiados con los bajos costos de los vuelos. Yo le voy a decir el costo que va a tener, por ejemplo, Guatemala y Salvador, $249. Esto ya incluye los impuestos. Esto es atractivo porque en algunas líneas aéreas, dependiendo de la temporada, así son también los costos. Y lo que también es más atractivo es que no tiene penalidades si usted quiere cambiar de día por algún contratiempo o, por ejemplo, la persona ya no puede viajar y se propone otra. Eso fácilmente lo acepta la línea aérea. Transportes Aéreos Guatemaltecos ha realizado 22,000 operaciones ininterrumpidas desde el 2011 en Belice y 1,700 vuelos en Honduras. Este día inician con El Salvador y se prevé que para el 2016 se conecte El Salvador con Honduras para posteriormente conectar todos los bloques de Centroamérica. Informó para laprensagráfica.com Irene Martínez. Y finalizamos con una nota del mundo del espectáculo. La película Jurassic World se estrenó este fin de semana y se anotó el mejor estreno de la historia en Estados Unidos. La cuarta entrega de la saga de dinosaurios, creada por Steven Spielberg, se anotó este fin de semana el mejor estreno de la historia en Estados Unidos, con una recaudación de $209 millones. Esa marca supera los 207.4 millones obtenidos por la película Los Vengadores en mayo de 2012. Además, la cinta ha ingresado $516 millones en todo el mundo, la mayor cifra jamás registrada por un estreno a escala global, por delante de una de la segunda parte de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que hasta ahora poseía ese récord con $483.2 millones. Informó para laprensagráfica.com Ángela Medina.
Y con esta información ponemos punto final a nuestra emisión informativa, pero le invitamos a que se mantenga actualizado en nuestro sitio web, laprensagráfica.com.